Bien, como lo hemos venido anunciando y reiterando, pues se trata de hacer propuestas, de discutirlas y de tratar de tomar acuerdos conjuntos, no tanto de imponer ningún tipo de cosa, ¿no? Miren, en diferentes reuniones, no solamente del propio INAH, sino en algunas otras que he estado presente que tienen que ver con Camino Red de Tierra Adentro, una de las preocupaciones constantes tiene que ver, y lo mencionaba muy puntualmente Aguascalientes hace un momento, con el asunto de la imagen y de la señalética alusiva a Camino Real. Si bien es cierto que durante todos estos años la Dirección de Patrimonio Mundial del INAH ha jugado un papel importante en los primeros años, sobre todo en términos de la imagen alusiva a Camino Real, esta es una directriz que se fue diluyendo y se fue perdiendo, y nos empezamos a ir un poquito como cada quien por nuestra parte. Ahora, el instituto, como ustedes saben, pues es un área normativa en lo que se refiere a la conservación de monumentos históricos, pero lo que se refiere ya a la cuestión de imagen, pues al final de cuentas se trata de una suma de voluntades de las entidades participantes de que tengamos una imagen conjunta y unificada, y que esta la desarrollemos en la medida de que nos convenga y que sea pertinente para dar esta idea de continuidad, ¿no? Entonces, en la presentación que tenemos a continuación, pues es una propuesta muy sencilla que está para que la discutamos, para que les disguste o les guste y aportemos cosas, ¿no? Entonces, en los últimos 2 años, en los centros SINA que tenemos a cargo algunos elementos de Camino Real, hicimos algunos diagnósticos que tenían que ver principalmente con el estatus jurídico de muchas de estas propiedades, porque en algunos casos desconocíamos cuál era el estatuto, y esto es un problema en términos de su defensa jurídica. Es decir, cuando hay alguna mala intervención o se quiere demoler o qué sé yo, vamos a saber qué tantas cosas pueden pasar. Si no tenemos certeza jurídica sobre los elementos, es muy difícil protegerlos a la hora de los trancazos en serio, ¿no? Dentro de este diagnóstico empezamos a detectar que teníamos una variedad de señalética o de imágenes alusivas a Camino Real. Yo en realidad no me había dado cuenta de que eran varias, ¿no?, hasta que hicimos este diagnóstico. Podemos ver aquí esta placa que está, esta está en la hacienda de Cabotillo, ¿verdad? Que es como uno de los elementos, es de los más raros, pero existen este tipo de placas empotradas en los inmuebles. Estas probablemente ustedes las reconozcan, yo desconozco si en todo el país se instalaron o si nada más en Durango. Ya nos platicaron ahorita su experiencia. Esta corresponde con un mapa general, muy bonito, así como muy colonial, pero para mi gusto como un poco, realmente poco ilustrador del elemento alusivo, del elemento particular. Y normalmente este mapa venía acompañado de otros paneles laterales en los que había información ya fuera del propio Camino Real o del elemento al cual estaban haciendo mención. Esta señalética se colocó a partir de 2010, justo después de la declaratoria. Luego, miren, estas se instalaron en Durango en algunos lugares, no todos que estaban incluidos dentro de la declaratoria, o sea, muchos estaban como en los llamados caminos transversales o en estos elementos que estaban en el camino pero que no se incluyeron en el expediente, y fueron instaladas en los lugares donde se ejerció el programa de empleo temporal, en aquellos lugares en que se hizo el PET y que estaban relacionados con Camino Real. Con los mismos recursos se gestionaron esta señalética. Entonces, no quiero dejar de mencionar que aquí ya llevamos por lo menos 3 tipos de materiales alusivos. Algunos, como el de la imagen izquierda, pues se encuentran en muy buen estado, supongo que está resguardada, pero tenemos muchísimas, como la de la imagen de la derecha, que están sumamente deterioradas. Estas las pusieron algunas autoridades estatales y municipales, son semejantes en formato, pero si se fijan ya es una variante distinta. Tenemos estas placas de, no sé qué son, si son de hierro, si son de qué material, si son de fierro, ¿no?
son como mucho más duraderas, pero también empiezan a mostrar deterioros. Y bueno, fueron como gestionadas a niveles municipales y locales. Bueno, ¿cuál es el principal problema que detectamos en esta señalética? El primero, que es el que más me molesta a mí, es que en algunos casos tenemos unos chorros kilométricos que créanme que nadie lee. O sea, empieza uno a leer Camino Real de Tierra Recta, después ya ves, ¿no? Y es como el típico ímpetu que tenemos como instituciones de educar o de, no, qué sé yo, ¿no? De llevar mucho conocimiento, pero se convierte en señalética muy impráctica. Por lo mismo, como son textos kilométricos, pues tienen una letra muy pequeña y además con una muy mala distribución en términos de imagen, ¿no? Y luego tenemos pocas o ninguna imagen, ¿no? Lo cual hace todavía menos atractivo la señalética o el celular. Miren, aquí están los ejemplos. La de la izquierda es puro texto y la derecha son tres paneles también de puro texto, ¿no? Entonces, yo sé de la idea de que tendremos que tender a evitar eso en la medida de lo posible. Tenemos dos propuestas muy básicas, en realidad. Y bueno, obviamente que estamos aquí para discutir. Esta la hizo el equipo de aquí del Instituto de Cultura. Es una cédula muy, muy limpia, a mí me gustan este tipo de celulario. Como pueden ustedes ver, tiene un mapa de todo el Camino Real con algunos de los elementos relacionados. Tenemos un texto central en el que básicamente se dice de forma muy sintética lo que es el Camino Real, y en la parte inferior alude al elemento en cuestión, ¿no? Tenemos algunas fotografías que, en el caso de incluirse fotografías, es muy importante que las fotografías realmente contribuyan a dar una explicación distinta a la del texto, porque a veces, o no, más que distinta a la del texto, que no sea la imagen que el espectador puede ver simplemente con levantar la mirada y ver la catedral, ¿no? Y luego tenemos la foto de la catedral del panel, como que es un poco redundante. Sería conveniente que las imágenes amplíen, complementen, nos brinden algo realmente adicional. Si no es necesario poner imagen, pues no se pone imagen o se pone otra cosa, ¿no? Tenemos un panel inferior con los logotipos de Camino Real y de la UNESCO de una forma muy sólida, como lo pueden ver. Destacan sobre los logos de las entidades de gobierno que están en un lado y que están en un color, en un fondo blanco. Y esto es, lo estamos proponiendo a propósito, porque sabemos que cada administración estatal y municipal tendrá la tentación de suprimir estos elementos. Y bueno, están en su derecho, pero queremos dejarlo de una manera que si se suplen, no se afecte el resto de la señalética. Es decir, es una franja que fácilmente se le podrá poner una franja encima, o se podrá remover, o se podrá simplemente cubrir con, si es necesario, con el caso de las nuevas administraciones. Y por lo mismo, básicamente estamos poniendo INAH, gobierno estatal, gobierno municipal, UNESCO, básicamente, ¿no? Sería un poco la propuesta. Al centro tenemos algunos elementos complementarios. Destacar la posibilidad de incluir un código QR que permita acceder a información complementaria. Es decir, para saber más, el que quiera realmente saber más y tener casi que la guía completa, pues que vaya al sitio, que tendríamos que ver dónde lo albergamos y cómo lo hacemos, y sería motivo de ponernos de acuerdo también, pero ahí podría estar la información complementaria. No sé, Francisco, si quieras agregar algo sobre esta, porque esta la diseñaron ustedes. Sí, gracias. Bueno, la intención, como ya Toño, ya le voy a decir Toño, porque doctor, que aunque sí es, pero la intención es que demos como elementos básicos, ¿no? Finalmente, ahorita le preguntaba aquí a Ale de Chihuahua, que si Chihuahua tiene algo parecido y Chihuahua no tiene algo como esto. ¿En San Luis, en Aguascalientes, hay algo como esto, más o menos? Y bueno, la intención es como dar, no es imponer una situación, pero sí es hacer una situación que nos parezca práctica, en distintos sentidos, ¿no? Práctica en cuanto al diseño,
pero práctica también en la confección, en la construcción, en la colocación. El asunto es que de esta mesa pues podremos hacer una propuesta de señalética, pero finalmente cada entidad y cada municipio tendrá que ver la manera de ir resolviendo la situación, ¿no? Nosotros, la Secretaría de Turismo y yo, tenemos un plan en Durango con la finalidad que lo que existe ya en los municipios podamos nosotros rápidamente ponernos manos a la obra para poder rehabilitar las estructuras existentes, recuperar la imagen que hay y reponer lo que ya no esté evidentemente en situación de que siga sirviendo a su fin. Pero tampoco quisiéramos hacerlo antes de que hubiera una decisión conjunta con todos los integrantes del Camino Real de Tierra Adentro y que Durango empiece ya a cambiar la imagen y los otros estados tengan una imagen distinta. Entonces la finalidad es que podamos hacer eso. Para abonarnos un poco a esto, consideramos que eran los elementos mínimos que debiera de contener la señalética. No es un asunto impositivo, como digo, sino que podamos platicarlo un momento más y que lleguemos a una decisión conjunta, ¿no? Pero sí creo que es urgente que podamos darle hilación a este itinerario que queremos hacer, ¿no? Que brincas Sombrerete, que está en la frontera con Durango, y llegas a Nombre de Dios ya en Durango, pero hay un pasaje ahí que era la hacienda de Muleros, que ahora es Vicente Guerrero, que no está en la ruta del Camino Real, pero sí está en medio, como bien decía Antonio, y luego que brinque San Juan a Guerra y que también siga con la misma intención, ¿no? Incluso apoyar las iniciativas de los propios ayuntamientos, que acompañemos a los ayuntamientos y le demos la oportunidad de contar con una imagen no homogénea que también a su vez pues les haga lucir lo que están haciendo. Volvemos al caso de Nombre de Dios. El ayuntamiento de Nombre de Dios anterior hizo una señalización, unas señalizaciones en algunos sitios, hizo su propia imagen y pues por un lado están las placas estas y por otro lado está lo que hizo el ayuntamiento, ¿no? Y creo que si hacemos también esta unificación le permitirá al visitante pues tener la mayor información disponible para hacer un recorrido más ameno, porque el asunto es que los municipios, la mayoría de los municipios, pues no tiene un guía turístico, no tiene quien dé información, y sin duda estos elementos que estamos proponiendo pues serán de mucha utilidad. Entonces esta, ahorita le voy a pedir a alguien del equipo, a nosotros, si anda por ahí, que nos hagan una impresión de esto, ¿lo tiene Claudia? Para poderlo también, que lo tengan representantes de las entidades, y que de esa forma también se den una idea más certera, más cercana. Pero bueno, eso es lo que quería ampliar. ¿Quiere tomar la palabra mi secretario? Le regreso. Lo que pasa es que estaba haciendo un hueco para ver si querías explicar la cédula. Sí, bueno. Oye, nomás que no las llego. Bueno, si lo pueden ver, por eso es aquí el impreso. En la parte superior siempre hablamos sobre el bien. Aquí estamos hablando del templo de Jesús Nazareno, que conoceremos en un momento, y eso, pues digo, no hay ni para dónde hacerse. La propuesta de fotografías que se te ubica en la parte derecha no es el número de fotografías que deba de llevar, ¿no? Como dijo Antonio, la intención es que podamos tener tantas o ninguna o una fotografía que complemente la descripción del bien patrimonial. Y en la parte de abajo es una cosa muy... La pleca institucional que ponemos en la parte inferior derecha, la intención es que ese sea un espacio en blanco que le permita a los gobiernos de los estados también poner su imagen. Yo les decía que necesitamos darle también discurso a los presidentes y a los gobernadores de los municipales y de los estados para que también esté el sello de cada administración, cosa que no tiene en este momento la señalética que puso, bueno, que la haya puesto, ¿no? Y lo poníamos de esta forma precisamente para si es una tira que se diseña y se cambia, y cuando dure lo que tenga que estar ahí, pues se pueda cambiar sin ningún problema. Y del lado izquierdo, sí, todo lo vamos al lado izquierdo, está el mapa, y es un mapa que nos ubica, no georreferenciado, pero que nos ubica en la situación espacial específica, ¿no? En la parte de arriba hay una lista de sitios, que en el caso de Durango pues estarían los 19 sitios que tiene el Camino Real, y eso también le permite al visitante poder conocer en dónde más hay otro bien que visitar, ¿no? Entonces generalmente ahora, si bien es cierto hay un mapa, pero de Fresnillo se brinca Durango y luego de Durango se brinca Cuencamé y dejó fuera cualquier otra cantidad de municipios, ¿no? Entonces esta es una propuesta que hacemos también de manera conjunta
con la finalidad de que podamos luego de la intervención del director del INAH poder hacer una discusión respecto de lo que queremos hacer. Gracias. Gracias. Voy a seguir con otro par y entramos ya a la discusión. No quisimos hacer una única propuesta porque, bueno, las opiniones son variadas y preferimos tener ahora sí que opciones de dónde discutir. Por parte del equipo del Centro INAH, ah, no, esta es la misma de Licel, ¿verdad? Sí, ok. Por parte del equipo del Centro INAH, al igual que los compañeros de Licel, estamos como un poco decididos a que vale la pena reciclar y rehabilitar en la medida de lo posible los lugares que ya cuentan con señalética. Es decir, no tirar a la basura los elementos, porque algunos están en relativas buenas condiciones, es cuestión de tallarlos, de pintarlos y de volver a poner una placa nueva. Y sobre todo porque con esto queremos mandar un mensaje, y es el mensaje de que si bien estamos integrando nuevos elementos, si bien estamos renovando la imagen, también es muy importante que mostremos esta idea de continuidad, la cual nos dio el propio expediente de la UNESCO. Es decir, no vamos a inventar el hilo negro. Y en esa medida, lo que pretendemos también es incentivar a las administraciones futuras a que también respeten ese trabajo que se ha venido realizando en administraciones anteriores, ¿no? Entonces, este es un panel un poquito distinto. Como pueden ver, también es una imagen bastante limpia. Es un color crema muy bajito, ¿no?, que permita leer muy bien los mensajes. Cuenta, primero que nada, en la parte superior izquierda con la leyenda Camino desde Tierra Adentro, que a final de cuentas, si queremos tener una imagen un tanto unificada, es alguien que tenemos que aludir antes que al elemento, ¿no? O sea, antes que el visitante diga Hacienda de Navacoyán, es estoy en sitio Camino Real de Tierra Adentro. Y entonces ya pasamos en la siguiente línea al nombre del bien. Tenemos el sello de la imagen de Camino Real de Tierra Adentro. En este caso lo estamos separando de la pleca institucional de la parte inferior, porque, como bien decía Francisco, esto permitirá, en caso de que alguien quiera renovar los logos institucionales, pues lo pueda hacer de una manera que no afecte al resto del panel. Bromeamos un poco que casi queremos poner ahí la rayita, ¿no?, y las tijeras, ya corte aquí, ya la sustituyas aquí, ya que se corte y se ponga otro. Probablemente nunca se sustituyan. Bromeamos, pero no. Ahora, hay que decir una cosa muy importante. Estas láminas que tienen más de 10 años están enteras. Digo, están deterioradas, están borrosas, pero nadie tuvo nunca la tentación de cortarlas. Entonces, eso también nos habla bien, ¿no?, del esfuerzo que se hizo en su momento. En este caso, bueno, el texto lo tenemos del lado izquierdo. Tenemos también fotografías alusivas. Y en este caso, no por llevarle lo contrario aquí a los compañeros del ICEF, más bien quisimos ofrecer una alternativa en lo que se refiere al mapa, como para tener ideas en qué pensar, ¿no? El mapa anterior, este es un mapa del Camino Real que incluye diferentes puntos a lo largo de toda la ruta. Y el mapa que nosotros proponemos como una alternativa posible es el mapa de la entidad, para que se pueda ver con mayor facilidad cuáles son los puntos que están cercanos, para que sepamos, de Nombre de Dios vamos a Panaguerra o de Nombre de Dios vamos a Navacoyán, ¿no? Eso será algo que se podrá discutir para eso. Este es en el caso de los lugares que ya tenemos una sola placa, pero recordemos que tenemos estos paneles tripartitas que nos daría mucha pena desechar, pero que, bueno, yo ahorita lo veo y lo veo como abrumador, o sea, en términos de información. Está muy cargado, pero bueno, siempre se puede jugar. En este caso, ¿qué tenemos? Tenemos una lámina alusiva completamente al Camino Real, ¿no? Ya saben, el Camino Real que va desde la Ciudad de México hasta Santa Ana, todo el rollo. Luego tenemos una lámina central destinada específicamente al elemento que está enfrente de la señalética. Y por último, esta última lámina está dedicada básicamente al mapa, ¿no? Aunque bien tenemos algo de información, lo importante es el mapa. Como pueden ver, esta última opción, como estamos dejando la pleca institucional en la última lámina, también nos permite tener más libertad
en términos de que difícil es más difícil la tentación de sustituir las otras dos láminas cuando solamente una tiene la placa institucional, ¿no? Tenemos elementos adicionales junto al mapa, una vez más, código QR, encontramos en Instagram, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, me gustaría, Marcia, si nos puedes explicar un poquito la lección de los textos y de estas cuestiones que son un poco técnicas. Digamos, esto se lo dejamos a Adolfo. Estos son aspectos meramente técnicos, pero me gustaría que todo el mundo tuviera idea de por qué se pusieron así. Si les puedo pasar un micro por allá, en el fondo. No, ahí se escucha. Sí, un poco lo que dice el doctor sobre los textos, bueno, ya lo dijo muy claro él, son muy abrumadores en todas las células, y lo que proponemos realmente es destacar la importancia del sitio dentro de este camino real, ¿no? Entonces tienen que ser claros, muy breves y muy concisos, y creo que eso tendría que verse en cada entidad o en cada centro de trabajo para este tema. ¿Quién los va a hacer o cómo los vamos a redactar? Ponerlos ahora sí que al consenso de los demás, ¿no? Pero bueno, no tanto era consenso, sino sí ya porque socializaron, ¿no? Ese sería un punto, pero que sí se cargara alguien de hacer esos textos para que los hicieran las personas quizá indicadas en sus respectivos lugares y no meter información de más. El camino real creo que ahí es una, por así decirlo, una marca ya casi, casi consolidada. Entonces ya se conocen los mismos pobladores, como he escuchado aquí a todos decir y todas, que en sus comunidades, pues bueno, muchos ya son conscientes del patrimonio que tienen, en algunos casos no, pero ya saben dónde están, dónde se encuentran estas cosas del camino real, ¿no? Entonces, al visitante lo que hay que ofrecerle más que nada es dónde está situado, cuál es la importancia de este sitio dentro del camino real, y una que otra de las imágenes que vimos en los paneles, para que después se vaya a visitar otros lugares, ¿no? Pero eso creo que tiene que ver con lo de los textos. Y digo nomás lo de las imágenes. Lo de las imágenes sí que quede claro que, como también decía Francisco y Toño, no nomás meter imágenes por meter. Creo que sí tienen que tener una liga, o tienen que estar de acuerdo al texto, o que amplíe un poco el texto. Nosotros pensábamos mucho cuando hablábamos de esto, de que, bueno, si es un templo, pues ya no poner el templo en sí, como lo acaban de mencionar, ¿no? Sino quizás si hay un elemento importante dentro del templo, alguna escultura, alguna pintura, una fiesta, alguna devocional, como es en el caso del Nombre de Dios, pues poner imágenes relacionadas a eso, ¿no? Pero sobre todo que vayan ligadas con el texto, no nada más poner imágenes por poner. Creo que eso sería, ayudaría a limpiar las células y que sean más limpias, más digeribles y visuales también a la población, ¿no? Recordemos que ahora nadie lee, bueno, qué malo, las redes sociales han hecho eso, pero los chavos o las jóvenes, muchachas, si hay poco texto, rápido les llama la atención y son más visuales, ¿no? Entonces creo que sí nos deberíamos ir ahí. Me gusta mucho la propuesta que tiene Francisco sobre las células en ese sentido, ¿no? Entonces eso sería nada más en cuestiones de texto e imágenes. Pues bueno, es que creo que es un poco de lo que ya explicó el doctor, bueno, los dos doctores, porque la parte que sigue pues sería como los lineamientos generales. Esta presentación la hicimos como un poco si fuera a ser ya lineamientos que fuéramos a seguir todos los estados. Habla de dónde colocar cada parte, ¿no? O sea, si en este caso, es que tengo la llave. Si la cédula es de un solo panel, colocar las imágenes o mapas del lado derecho. Si la cédula es de dos paneles, colocar las imágenes o mapas en el segundo panel. ¿Quieres que se ayude a leerla? No, estoy aquí. Y luego... por ejemplo, en este caso las imágenes deben de llevar su debida identificación. Y bueno, ahí especifica, ¿no? Título, año, fotografía, nombre del autor. O sea, como un manual de normativa. Nosotros, pues siendo de INAH, nos estamos guiando más o menos por las normativas que nos indican en el INAH. Entonces, por eso está más o menos de esa manera.
Bueno, aquí por ejemplo tenemos la parte de arriba de la cédula, donde ya lo platicó el doctor, está para identificar que estamos en un sitio del camino real, y el logotipo pues que ya, como decía también, pues, como este sellito ya es casi como una marca, ¿no? Entonces que la identificamos todos en ahora sí que prácticamente en todo el país. Ningún estado desdeña para nada la infraestructura, así que si el INAH pudiera pagar la unificación de todos y toda la señalética en todos los estados, pues ningún gobernador nos diría que no, ¿verdad? Pero dado que creo que eso va a ser difícil, pues sí hay que buscar una forma en que cada uno de los estados vaya adecuando con ciertos, sí con ciertos lineamientos que me parecen útiles para que por lo menos informáticamente se unifiquen, y creo que eso sí es posible de lograr. La segunda cosa, antes de pasar lo de la imagen, es que yo creo que sí deberíamos de preguntarnos seriamente acerca de, más allá de la importancia, por supuesto, que la UNESCO tiene, si deberíamos de ceñirnos a los sitios ya declarados por la UNESCO, porque hay muchos sitios en nuestros propios estados que de hecho sí tienen vida cultural, tienen vida turística, que no están nombrados oficialmente, y creo que deberíamos de reconsiderar el hecho de que, aunque no tengan ese nombramiento, pues los incluyamos de la manera en que podamos hacer un catálogo completo de lo que los estados tienen y posteriormente a lo mejor ir buscando esa certificación para que sí tengan el nombramiento como tal. Ahora, yo me voy a permitir tener un desacuerdo acerca de que el símbolo de este sello de Camina Tierra Adentro lo conocemos en todo el país. Yo creo que la verdad es que lo conocemos quienes de alguna manera nos interesa el tema, pero no creo que la gente en general identifique o tenga en el imaginario colectivo este sello. Es muy bonito y creo que por supuesto que funciona, pero yo pensaría que debería ser un punto de partida para que sí lo adaptemos a la nueva forma de comunicación, ¿no? Hoy se utilizan tipografías más concretas, más limpias, que las aplicaciones sean más legibles. Pues, incluso en esta distancia es muy difícil leer. Y entonces yo comentaba contigo ayer, Francisco, y lo quiero hacer público, que tal vez un primer esfuerzo que podría ser interesante es que los estados que participemos convoquemos para además animar a la sociedad civil a hablar del Camino Tierra Adentro a un concurso en donde se busque un diseño que esto sí puede unificarse, más allá de que algunos los mobiliarios que tengamos sean distintos, que haya un logotipo, un símbolo, pues, que nos homologue, que nos identifique, y que ya después cada estado irá buscando cómo lo aplica, cómo son sus tótems, cómo son sus placas, quién pone mojoneras, quién pone como nosotros tenemos mayólica, por ejemplo, en el estado, pero que haya un sello que definitivamente pues termine siendo el escudo de este proyecto. Y creo que si los estados involucrados, que habría que valorar incluso si puede ser también el estado de pues, México, la Ciudad de México, vamos unificando esta imagen, después ya las aplicaciones serían interesantes, pero creo que si todos pusiéramos una bolsa que a lo mejor no resultaría tan onerosa, podríamos hacer una vaquita de 200 mil pesos, 150 mil, 200 mil pesos, que creo que ya es atractivo a nivel nacional para convocar, y que el entregable sea no solo la imagen, sino un pequeño manual de identidad acerca de las aplicaciones de esta imagen, que después se pueda aplicar a los diferentes lineamientos que el INAH, nuestras delegaciones, y en concordancia con los municipios y los estados en general, pues podamos irnos poniendo de acuerdo. Ahora, creo que además del logotipo debemos de pensar, pero bueno, eso creo que también será tarea de si se valorara esto, de buscar un diseño común, un símbolo, como se llaman ahora, ¿no? Bueno, siempre se llamó así, pero ahora se nombra más de esta manera, un isotipo, que nos permita también tener una abstracción, y que esta abstracción incluso pueda volverse, y creo que lo pienso, aunque a lo mejor ya varias veces hemos hablado aquí del Camino de Santiago, si vamos a pensar en grande, creo que sí es importante pensar en que si vamos a hacer vamos a revivir esta cosa tan importante que es el Camino Real de Tierra Adentro,
podamos generar incluso productos turísticos. Y estos productos turísticos, además de los servicios, pues pueden terminar volviéndose en algún momento pues souvenirs, ¿no? O sea, cosas que funcionen. Todos estamos pensando, si pensamos en el Camino de Santiago, en las conchas, ¿no? O sea, la gente piensa en las conchas y la gente quiere tener, o quiere verlas, las ubica, las reconoce. Creo que se podría generar algún icono que permita en un futuro hacer estos caminos. Y otra cosa importante que tiene el Camino de Santiago, que es muy contemporánea, aunque lleve tantos siglos de existencia, es esta cosa de hacer gaming, ¿no? Que hoy la chaviza, que hace la atención de los jóvenes, está muy identificada con el gaming. Es cómo vas generando premios por hacer cosas, ¿no? Tú vas teniendo tus sellos en tu credencial y al final puedes tener tu certificado, la Compostela. Bueno, creo que sería importante que también pudiéramos ir generando esta cosa de hacer este reto, como decir, cuántos de los estados que pertenecen al camino conozco, cómo voy teniendo algún reconocimiento, cómo voy generando algún... Y eso pues, se puede pensar desde que te pares, que yo no vi ningún elemento de este tipo, que te pares y que puedas hacer check-in en ese sitio, que puedas decir, aquí estoy, y yo estoy en el camino, y buscar un eslogan, ¿no? Pero eso creo que lo tiene que hacer gente, primero, que no pertenezca directamente a ninguno de nuestros gobiernos, que no sea por encargo que le digamos a alguien, sino que sea alguien que, aunque emane inclusive de nuestras dependencias, haya sido puesto en una mesa de manera anónima y que un jurado multidisciplinario evalúe. Creo que sería muy, muy interesante, porque podríamos empezar a involucrar a la sociedad civil, porque nos involucraríamos todos los estados participantes, y porque de ahí, dado que tengamos, digamos, esta imagen ya, algún eslogan, algún modelo de comunicación establecido, empecemos a acompañar los productos que cada quien tiene. Entonces, bueno, de momento es mi primer saque. Seguramente podré volver a interrumpir en otro momento si me lo permiten, pero por ahora eso quisiera dejar. Estamos en la oratoria, ahorita abrimos un espacio para eso, hacemos una el presidente de algo. ¿Sí? Yo le voy a dar la palabra a la mujer para si quiere participar. Bueno, pues primeramente, gracias. Gracias por la invitación. Claro que. Bueno, mi municipio es uno de los municipios del norte del estado, colinda con el estado de Chihuahua. Este es un municipio pequeño, pero está dentro de la ruta del Camino Real. Por eso mi interés de estar aquí, por querer atender la parte cultural y turística. Mi municipio es un municipio, como dije, pequeño, y ciertamente está un poco abandonado en esa cuestión. Entonces tenemos, yo creo que ahí en nuestro municipio áreas de oportunidad que queremos empezar a explotar, no sé cómo decirle la palabra correcta, pero pues es ahí, tiene algunos hechos históricos. Por ahí cuando iba a prisionar a la ciudad de Chihuahua, a don Miguel Hidalgo Costilla, ahí llegó, ahí perdió todo el doctor Juárez García, también en su camino con los archivos de la Nación, cuando el paso del norte, ahí durmió, ahí está en la casa para un 28 o 29 de septiembre, está algo así en los relatos históricos. Entonces, pero aparte, pues ahí también en nuestro municipio, en la hacienda de San Juan Bautista, pues nació un gran escultor, Ignacio Asunzulo, aquí el profe Esbarro, que es un conocedor de mi municipio, pues él tiene más datos. Ahí ahorita como estaba diciendo, yo ahí lo tengo mapeado, un empedrado de la época del camino, se le llamaba la calle de las diligencias, el empedrado donde está ahí, en malas condiciones, pero ahí está. Entonces queremos ver que nos incluyan, ¿verdad? En esta ¿cómo era la palabra correcta? La señalética. Yo más bien la petición o la encomienda, es que creo que es algo que se debe rescatar, pero se deben de vincular a todos.
todos los municipios y rescatar cada cosa de ellos. Pero sería muy importante, aunque creo que en la medida de, la posible, de lo posible no lo es por tanta propiedad, está las propiedades privadas y ya impiden el tránsito, pero sí sería importante rescatar tramos de esa ruta dependiendo de cada área. Entonces nosotros ahí en el municipio mi intención es, ahorita nosotros estamos iniciando, mi intención es trabajar ya con eso. Vamos a hacer, voy a pedir una audiencia con la secretaria de Turismo en los próximos días, porque ya traigo algo mapeado para este año. Quiero trabajarlo, ahí comunicarlo, o ver la forma, reunirme con el presidente de MAPIMI para comunicar y hacer una ruta para el día, una ruta de raíces para el día 28 de septiembre, que es cuando conmemoramos nosotros la llegada de la que implementó. Entonces, viene el MAPIMI, claro que la hacienda de la Zarca ahí también llegó, pero ya no podemos por las propiedades privadas. O sea, lo ideal sería de la hacienda de la Zarca a la Villa Hidalgo, pero ya hay mucha propiedad privada. Estamos viendo la posibilidad de ver un tramo de un gasoducto, a ver si es posible entrar, qué pasa, que va de MAPIMI a parte de mi municipio, pero pues ahí tenemos que ir viendo todas esas cosas. Entonces, yo sí, mi intención es explotar esta área de oportunidad. Mi municipio es un municipio pues, pobre, pequeño, es grande en extensión territorial, pero muy pequeño en número de habitantes, pero no tenemos algo, no tenemos minas, no tenemos forestal, no tenemos nada de eso, pues se dedica la gente a la ganadería. Sí somos, yo creo, un municipio ganadero, pero claro, eso está muy especificado, pero sí a lo mejor para empezar a ver la forma y plantear las bases de ir viendo la forma turística y explotar esas áreas. Es todo. Gracias, presidente. Y que San Luis Potosí, el presidente de los cronistas, quiere comentar algo también breve, aunque avanzamos sobre el tiempo. Bien, no sé qué muy breve, pero es sobre los celulares, sobre la señalética. Considero que hay una inercia en este momento, y lo decía Adolfo, sobre y creada por los TikTok. Todo el mundo quiere cosas de 3 segundos. También hay una situación, me ha tocado observar detenidamente las celularios que están en la hacienda de Canutillo, las que están en Avino y muchas otras más. A mí no me parece ni abrumadora ni excesiva, me parecen excelentes. ¿Por qué? Porque no hay otra referencia de información. He visto muchísimos paisanos plantarse sobre esas celularios y copiarlos y sacarle fotografía y estar leyéndole. Quien quiera algo muy breve con el título tiene. Aquí es la hacienda de San Juan Bautista o aquí es Sabino y tal, se acabó. Pero la mayoría de las personas, hablo del ciudadano común y yo como cronista lo vemos así. Es el único respaldo histórico que estamos obteniendo en ese momento. Y si nada más tengo el título de centro histórico de INDE, no me dice nada. Pero me pongo a leerlo y lo da. Y lo he visto paso a paso en los 19 sitios. Entonces no difiero, pero tampoco estoy de acuerdo en el hecho de que se cambien y se hagan tan simples como dos renglones. No, la información es básica. Los mentados QR, si no hay un servidor, de nada sirve. Con estos amigos para que quieran enemigos, ¿no? Permítame. Bueno, miren, vamos a agilizar un asunto. Sin duda, lo que estamos discutiendo aquí tiene una gran trascendencia, ¿no? No se está hablando de ninguna imposición. Me hubiera gustado, profe Esbardo, que nos pusiéramos de acuerdo en la postura de Durango. Entonces no podría nosotros primero decir que sí y luego que tú digas que no. Pero bueno, no se está imponiendo nada. A mí me parece una gran idea y una gran propuesta lo de ponerlo al concurso. Sin embargo, también hay como asegúnes, ¿no? Muchos de los logotipos que se han puesto a concurso, nadie queda enteramente satisfecho por el resultado. Pero bueno, es un asunto que vamos a discutir. Yo les pediría, en razón del tiempo, que podamos como ir platicando sobre estas ideas, para que sobre estas ideas podamos llegar a un acuerdo final. La intención principal es que podamos unificar el Camino Real de Tierra Adentro en los sitios de la Ciudad de México.
Esa es la intención principal. Podremos estar de acuerdo o no en cuánta cantidad, en si es mucho texto, si son menos fotos, si son los colores, pero la intención es que si queremos hacer esto una gran ruta, pues tendría que partir de una imagen única. Entonces, bueno, vamos a voy a registrar las participaciones. Zacatecas, San Luis Potosí, había alguien de dónde es? Chihuahua y Pueblo de Coronado, en ese orden, bueno, Guanajuato. Entonces, ya había levantado primero San Luis Potosí, pasamos con Zacatecas, con Guanajuato que le había levantado, Chihuahua y Pánico de Coronado, y ahí vamos cerrando para darle como orden, ¿no? Si le dan por favor a San Luis Potosí la palabra. Sí, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. La inquietud que se tiene a través de la Secretaría de Cultura, pues es realmente llegar a todos estos aspectos que se están hablando. Pero aquí hay algo que está preocupando. Son tres puntos. Primero, es la unificación de criterios en cuestión de la señalética, pero ¿qué sucede con los caminos de San Luis Potosí? Son cinco caminos que tienen importancia cada uno de ellos. Y hay que entender que a través de los caminos se va a estructurar el territorio. A través de los caminos se estructura la ciudad. Y si estos no tienen nomenclatura, si estos no están reconocidos, no se va a saber cómo fueron estos caminos que estructuraron la ciudad. Ese es un punto. El otro punto que yo estoy viendo y que está dando mucha validez es a los sitios. A través de una ficha. Sí, estoy de acuerdo. Pero entonces digamos a Luis Potosí, que es la ciudad en la que está declarada patrimonio. Pues si tenemos ahí, no sé, 1,000 sitios, puede tener 1,000 fichas. Pero ¿cómo voy a dar a conocer principalmente los caminos? Aquí el tema es el camino real. Pues tengo el camino real que va de San Felipe a San Luis, ¿sí? Y el que entra también de Zacatecas a San Luis. Esa es la columna vertebral que se da en este brazo, o llamémosle en esa bifurcación del camino real, conocido como Camino de la Plata. Sí, hay que entender muy claro eso, ¿sí? Entonces, ahí sí viene la nomenclatura, hay que hacerla, yo estoy de acuerdo, pero hay que meterla a la ciudad, a cómo se trazó la ciudad, o cómo obedece un trazo urbano arquitectónico al camino, y lógico, los sitios declarados. Sí, quiero dejarlo a la mesa, ¿sí? Ahora, el logotipo, este logo que nos ha reconocido y demás, tendríamos que entonces interpretar desde Sebastián de Aparicio, el fraile carretero, ¿sí? Porque esta es un, mira la carreta, pero este viene siendo un carro, porque estamos viendo en imágenes un carro. ¿Lo entendemos así? ¿Lo reconocemos así? Pues cambiarlo, pues es cambiar toda una imagen de 20, 30 años atrás, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder si quitamos este logotipo por crear un logotipo distinto? Yo estoy de acuerdo y lo pongo también en la mesa, y esa indicación de la secretaria es buscar exactamente una nomenclatura de los caminos. Camino nada más en San Luis se conoce, o tenemos una placa conmemorativa 2010 que se coloca en la plaza de San Francisco. Bueno, sabemos los que hemos estudiado que ahí era la entrada de las diligencias y los demás. Hay otras dos placas, pero ya como señalética urbana, el camino a San Felipe, ¿sí? Y el camino hacia lo que viene siendo la zona de Saltillo, del altiplano potosino, de la zona de Chihuahua, o del desierto de Chihuahua, ¿sí? Que nos lleva a la hacienda varias haciendas, principalmente la de Bocas, de ahí nos va a llevar hacia Saltillo, el camino Saltillo, es lo que se conoce. Entonces, eso se ve con los otros caminos. Porque aquí hay dos vertientes. Bueno, yo sí lo estoy entendiendo, y discúlpenme, ¿sí? Uno es poner la nomenclatura, poner la ficha en el inmueble declarado patrimonio.
y hasta ahí ha quedado ahorita. Digo, ¿y el camino? ¿Cómo hacer entender a la gente el camino o que conozcan el camino para que lo puedan valorar y al momento de lo que lo valoren lo van a poder proteger? Si no vamos a conocer, y eso quiero retomar las palabras de todos los que han antecedido esta mesa, si no vamos a dar a conocer, no vamos a divulgar cómo le pedimos a la gente que proteja. Entonces nosotros tenemos la obligación dentro del patrimonio divulgar el conocimiento, de divulgar nuestra cultura, hacerles llegar a la gente, ¿sí?, esos aspectos tan importantes de lo que es su identidad. La identidad de lo que nos ha formado, la identidad de lo que realmente da a cada lugar una participación social, una participación cultural. Entonces, no se estudia la ciudad, hay que estudiar los caminos que le dan forma a la ciudad, para poder salir a los caminos que estructuran el territorio y llegar a los sitios declarados patrimonio. Quiero dejarles ese pensamiento, ¿sí? Con todo respeto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Vamos a hacer la palabra a Zacatecas y continuamos con Guanajuato y tendremos dos participaciones más. Muy amable, gracias. Voy a regresar un poco al comentario que hace el secretario de Cultura de Aguascalientes. Se me hace, creo que la propuesta de encontrar en este, entre la ciudadanía, qué sello o imagen nos pueda dar identidad en este proceso, creo que si la compartimos. Y habrá que empezar una convocatoria donde la ciudadanía en el estado de Zacatecas nos identifique, pues, a los 6 estados que nos encontramos ahorita en este momento y sepa que estamos trabajando en un proyecto. Pues eso creo que puede ser muy importante. Ahora, en el tema de la, ¿cómo llamarle?, mampara, llamarle estructura, donde venga la cédula de información, la pregunta sería, ¿cuántas son las que se pueden colocar en un municipio? Puede ser una, en Zacatecas, cada entrada de los 58 municipios, si quienes han visitado nuestro estado, hay algún tipo de glorieta, y eso puede ser una parte de entrada donde nos puedan identificar que estamos pasando por el camino de Tierra Adentro. Pero también coincido con el maestro de San Luis Potosí, en el trayecto, o sea, cuántas más el habitante pueda tener información. Es importante, siento yo, que si el código QR indiscutiblemente es una herramienta fundamental en la cual podrán investigar, podrán leer, porque no podemos saturar una imagen. Otro punto, creo, lo pongo sobre la mesa, es necesariamente, ya lo valorarán todos y cada uno de ustedes, si se conforma un comité dictaminador para poder darle seguimiento a las propuestas que de allí podamos seguir discutiendo y entonces seguir conectados. Es importante también cómo bajar la información, cómo vamos a divulgar entre los presidentes municipales, alcaldesas, cómo es que las dependencias, tanto la Secretaría de Turismo, INAH, UNESCO, Zacatecas, Instituto Zacatecano de Cultura y los institutos municipales de cultura y departamentos de cada uno de estos municipios, es cómo vamos a tratar de involucrar a la ciudadanía para generar este sentido de pertenencia. Y por último, pero no menos importante desde luego, es qué va a pasar con los municipios que no están realmente, pues, en la declaratoria. Y nosotros tenemos una queja muy sentida por los diferentes municipios, que algunos no se encuentran, y dicen, pues es que nosotros en la historia sí estamos. Bueno, históricamente sí participamos en este trayecto, en este camino, pero no estamos en el acta. ¿Qué vamos a hacer? Y al comentario que hizo la maestra de Guanajuato, que viene a ser, ¿cómo lo hacemos para incluirlos? O sea, no aparecen en el acta, pero sí los podemos incluir. ¿Qué vamos a hacer en ese sentido? Y yo creo que
el comité que se pueda generar en esta mesa, pues tendrá una parte muy importante para tomar ese tipo de decisiones. Y cierto, ya el último es que este mismo comité sí valide la parte de los textos. ¿Cómo vamos a participar con los municipios? Bueno, pues cada municipio podrá proponer su bien patrimonial, pero que sea evaluado pues, por el propio comité y que sí lo valide sobre el texto, las imágenes, ya viene aquí técnicamente la tipografía, y con esto, bueno, pues es un trabajo conjunto, ¿no? Que no se sienta nada más que sea una imposición, porque no lo vamos a hacer nunca, pero sí la participación desde el municipio, las dependencias, por supuesto, de gobierno del estado, pero las más importantes, la participación ciudadana, porque también pues, esa parte del sentido, insisto, de pertenencia que tiene cada uno de ellos en sus municipios. Sería cuanto. Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, también, y en razón también de si alguien tiene alguna inquietud, precisamente la siguiente mesa de trabajo que expondrán desde el estado de Chihuahua tiene que ver con las declaratorias patrimoniales desde el estado y de los municipios. En Durango estamos impulsando, bueno, tenemos un Consejo Estatal de Patrimonio, cual tenemos que hacer algunas reformas de ley para que nos dé los alcances. Evidentemente, digo, en Durango pasa lo mismo, ¿no? Hay sitios que por razones políticas, económicas o lo que sea, no estuvieron incluidos en la declaratoria original, en el expediente completo, y que efectivamente pues, se encuentran en el mapa y en el devenir histórico. Entonces, en la siguiente mesa, la intención es proponer también un modelo que nos permita desde las propias entidades estatales e incluso desde los propios cabildos de los ayuntamientos hacer declaratorias que permitan la inclusión. Si no viene la declaratoria de patrimonio mundial, sí puedan estar dentro de un programa que tengamos desde el estado, ¿no? Entonces, bueno, eso será en la siguiente mesa. Cedemos la palabra a Guanajuato y tendríamos la participación también de Chihuahua de su parte del programa. Sí, muchas gracias. Bueno, el comentario en el sentido de sumarme a la necesidad de generar una imagen para todo el camino, porque sí necesitamos que la gente se identifique, ¿no? Que se apropie. Por otro lado, yo abonaría en el sentido de que fuera un tipo de celulario, hacer una valoración previa de retirar las que hay y definir cuáles se pueden reutilizar, cuáles no. Y yo creo que un punto importante a considerar es el material. Ahí tiene, hay material que se, bueno, deteriora rápidamente. Creo que tiene una amplia experiencia en la Dirección de Operación de Sitios, que el INAH que pudiera orientar en ese sentido, por ejemplo, ellos trabajan la señalética de todas las zonas arqueológicas y bueno, tienen como muy medido el tiempo de vida de cada materia. Ahí sería yo creo lo que consideraríamos necesario. Y también en esta parte de diseñar un logo, a lo mejor el término de convocatoria por estado creo que sería complicado porque generalmente no todos terminan contentos, como ya lo decían en la mesa, y a lo mejor si a nivel nacional se generara uno o a nivel estatal. Es la intención que fuera con los estados de la federación. Sí, pero en el sentido de una convocatoria para que la propuesta venga de la gente, ¿no? También ahí yo lo dejaría en la mesa para realizarse porque a veces es más complicado. Y en el sentido, bueno, a lo mejor era cuestión de cromática, no sé si recuerdan cuando se hicieron la señalética en las ciudades patrimonio, que se unificaron, ahí la única opción que daban diferente era la cromática, era con paletas de colores, podría ser esa una opción de personalizar cada estado, pero con un diseño e imagen general. No es lo que quería comentar, gracias. Gracias. Cedemos la palabra a Pato Coronado y luego cerramos con Chihuahua. Sí, o bueno, aquí Chihuahua, que ya está aquí el micrófono. Y ahorita pasamos para el tiempo. El orden de los factores no altera el proyecto. Me parece que la reflexión que tendríamos que hacer es hasta dónde conviene la discusión en esta mesa y hasta dónde llegan los alcances de su propuesta. Creo que todos llevamos en el corazón un diseñador y todos pudiéramos meterle
sea el propósito fundamental. Yo creo que lo que sí nos corresponde políticamente. Y mi intención de invitar al gobernador precisamente va en esa vía, que pudiéramos decirle al gobernador de Durango, o al gobernador, a la gobernadora de Aguascalientes, o a la gobernadora de Chihuahua, y yo lo decía que es de Durango en razón de este cargo en la CONAGO, que veremos si va a tener también otros alcances, y que desde ahí le podríamos, y en una vía, le pudiéramos proponer y decir, mira, todos coincidimos en la necesidad de unificar una imagen. Si es un concurso, si lleva menos texto, si van las fotos a color, pues es una discusión técnica que deberíamos de tener en otra mesa, no en esta, ¿no? Sino que finalmente, si a lo mejor los gobernadores dicen, es que no hagamos una bolsa de 200 mil pesos para hacer un concurso, sino metamos esos 200 mil pesos o esos 5 mil pesos a poner la señalética, ¿no? Porque finalmente también, ¿quién lo va a financiar? Y creo que eso también no lo podemos llevar a tarea, ¿no? Creo que hay un asunto final en esta primera mesa, que es en que todos coincidimos. Sí tenemos que hacer una imagen, no sé si una imagen nueva o no partir de cero, de ser Antonio también, pero sí tenemos que unificar, porque finalmente, dijo alguien, ¿no? Este lo conocemos nosotros que andamos aquí, pero también llegamos a la conclusión que no hay verdaderamente una plena identificación en muchos sitios con lo que tiene que ver con el camino de la DTR. Entonces, la discusión de la imagen que se hace es en razón de eso. Y coincido con Jorge en la necesidad urgente de que veamos quién enarbola esto, quién enarbola las propuestas que salgan de acá. Entonces, siento que podemos llegar a un acuerdo. Les cedo la palabra a Pablo. Hola, buenas tardes. Los míos son puntos de vista sobre lo que se estuvo discutiendo sobre la mesa. Creo que es importante crear una marca comercial, porque actualmente necesitamos de dónde sacar recursos. Entonces, todas las universidades tienen, hay universidades que tienen 300 años que se creó su imagen, pero renovar una marca comercial sin dejar su imagen de lado, para empezar a vender playeras, jerseys, termos, sudaderas. Entonces creo que también aquí podemos crear una marca comercial que nos permita pues, generar recursos para lo que se está realizando, lo que se pretende realizar. La otra parte, creo que también es importante crear un manual de identidad o un manual de branding que permita que sea muy adaptable, que sin importar si tenemos señaléticas o si vamos a poner lonas o lo que sea, que ya haya definido una imagen que cada estado pueda adaptar y a las diferentes señaléticas que tenga. Como lo que hicieron, se me hizo una idea muy buena, que incluso ponen un tipo de color, la tipografía, toda esa información que puede ser adaptable y que cada quien elija un diseñador o un equipo de trabajo que se pueda capacitar todos juntos los de los estados para que puedan hacer la misma imagen sin trabajando desde su vertiente y con lo que tenemos, porque hay que reciclar, es lo más importante. Otra cosa, creo que hay que crear o hay que pensar en los nuevos visitantes, en quiénes son las personas que están visitando los sitios, en el nuevo turista, por decirlo así. Entonces creo que la parte digital no puede quedar de lado. Es importante pensar en que hay una tendencia muy grande de jóvenes visitando pueblos mágicos. Entonces creo que también ahí hay que partir en quién va a ser nuestro consumidor también, pero eso es muy importante. Y por otra parte, creo que hay una discusión de quiénes están dentro de la ruta y quiénes no están dentro de la ruta. Pero creo que dentro de este mismo branding o de esta misma identidad gráfica que se puede crear, se puede hablar cuál es el sitio que está registrado por UNESCO, cuál es un camino, cuál es una iglesia. O sea, hay una forma en la que podemos adaptar toda nuestra imagen para que todos quedemos dentro, porque al final de eso se trata este trabajo, de estar todos dentro de él. Y creo que sí, esa sería mi aportación. Pero yo sí pensaría mucho en una marca comercial, porque prácticamente todo el mundo está generando una marca comercial para poder crear identidad. Más allá de generar un recurso, el generar identidad es lo que se tiene que lograr. Todos los estados, cada administración, busca cambiar su identidad para generar ese arraigo. Pero tenemos una marca, que es la marca México, que ha generado arraigo por muchísimos años y de los cuales todos somos partícipes. Esa marca está en eventos de cultura, en eventos de deportes, en eventos políticos, y creo que aquí también es importante partir de ahí para poder trabajar.
y más allá de llevar a cabo un concurso, yo creo que podemos buscar representantes de cada estado que puedan trabajar de manera colaborativa en un grupo multidisciplinario que vea la parte de diseño, la parte de la comercialización, la parte del turismo, qué es lo que se está haciendo ahorita, pero a lo mejor enfocado en la parte de comunicación, porque pues estas mesas de trabajo son muy grandes, son muchísimos los temas que se tienen que tocar, pero creo que pueden llegar grandes, grandes cosas. Muchas gracias. Sin duda también esta última intervención pues enriquece lo que hemos venido platicando. Y sí, bueno, personalmente pues creo que han sido grandes aportaciones. Cuando estaba haciendo el diseño de las mamparas que ustedes ven al fondo, pues como bien dice, ¿cuál es su nombre? Raimundo, pues está la marca comercial del estado, pero para no vernos como en otro, quisimos poner pues el escudo finalmente de cada estado, que pusimos también estas banderitas, o un asunto que nunca va a pasar de moda, las administraciones cambian, pero finalmente la identidad, no sé, histórica de cada estado, pues ahí se conserva, ¿no? Entonces, yo quisiera cerrar la intervención con, bueno, la mesa, con dos intervenciones finales, y luego cerrar un poco, retomar la idea también que el planteamiento que se hizo de Alex, de Alejandro de Aguascalientes, que cerremos, vayamos cerrando en torno a esos dos asuntos y reiteramos, ¿no? Es una propuesta en la que creo que todos coincidimos, la unificación de la imagen, el lanzamiento de una imagen que visibiliza el camino de la tierra dentro, que finalmente es la intención, y que situaciones técnicas, como lo comentaba, lo podemos ver como en lo corto. Podemos hacer una mesa de trabajo ahora con los encargados de imagen de cada instituto de cultura, no lo sé, junto con los de Lina, junto con las secretarías de turismo, y gran aportación que hace Raimundo, y que también al final mañana no nos podemos ir, como yo desde diciembre se lo dije a mis compañeros de cultura, que no nos regresemos a nuestros estados por quienes se van, sin que lleguemos cuando menos a uno un par de acuerdos para poderlo plantear. Les decía que el lunes viene la subsecretaria de cultura con la jefa de itinerarios culturales, que no me dijeron el nombre de ella, pero decirle, oye, ya nos juntamos acá y te vamos a convocar en la próxima reunión que será en Guanajuato o en Aguascalientes o en otra parte, con la finalidad de que decir, ya llegamos ahí con tres propuestas o con ninguna propuesta de diseño, pero que ya vaya sobre algo, ¿no? Creo que lo más importante de esta reunión de trabajo es precisamente eso, que salgamos a trabajar. Tenemos cuánto con el movimiento de 10 años, fácilmente 10 años, y pues en 10 años pues, ha pasado de todo, pero no ha pasado nada de todo también. Entonces, les doy la palabra al director del INAH, Antonio Reyes. Estamos ya sobre el tiempo y luego cerramos con un último comentario de Alejandro de Aguascalientes. Sí, gracias. Pues tenemos que ver la manera de llegar por lo menos a un acuerdo básico. Me queda claro que estamos de acuerdo en que necesitamos una imagen unificada. Quizá nos faltaría definir la ruta específica para que no se convierta pues, en estar pateando la bolita y a ver cuándo lo hacemos, ¿no? Porque a lo mejor a riesgo de no ponernos de acuerdo en algo muy concreto, seguimos y seguimos. Entonces, tenemos que ser capaces de proponer el mecanismo. Quiero resaltar lo que ya comentaron varios, especialmente el colega Jorge Carrera, en lo que se refiere a las declaratorias estatales y municipales, porque ha sido una inquietud, y justamente es una de las intenciones que queremos destacar aquí. El registro por parte de UNESCO, hay que decirlo, fue mucho trabajo, muchísimo trabajo, fueron 4 o 5 años de trabajo, más un año de cabildeo, más un año, o sea, es un trabajo de nivel diplomático, a nivel de UNESCO, que fue muy complicado. Ahora, eso nos trajo una declaratoria con 60 elementos que están reconocidos por UNESCO. Pero el expediente técnico dice que son elementos representativos y de ninguna manera impide que a niveles estatales y municipales le demos mayor juego al asunto del camino real. Es un asunto del que nos tenemos que apropiar, ¿no? No debe ser restrictivo. No obstante, llamo la atención sobre lo siguiente. No es restrictivo, pero a la vez es el que está registrado ante UNESCO. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista que podemos jugar en esas dos canchas, ¿no? Sin dejar de perder de vista este otro, que, vamos, es un reconocimiento de patrimonio mundial, o sea, no es cualquier cosa. Y esa parte
es a la que no le hemos acabado de sacar jugo, a la Declaratoria de Patrimonio Mundial, mientras que por otra parte se nos abre la oportunidad de incorporar todas estas poblaciones que quedaron exentas. Pero yo digo que tenemos que procurar rescatar lo más posible el trabajo que ya se hizo y que nos llevó a tener una declaratoria, ¿no? Y por último, de verdad, no se trata de ser necio, ni mucho menos, pero la propuesta ya está, se pueden recibir todas las que sean, estamos para discutir. Yo el único elemento que sí defiendo mucho es el logotipo, por dos razones. Porque es muy difícil posicionar una marca, y no es que esta esté ya realmente posicionada, pero en Durango, que tenemos 19 elementos, pues por lo menos, sí atraviesa ya todo el estado. Segundo, es un elemento que cuando se hizo el estudio en su momento para llegar a este logo, nos guste o no, fue el único que encontramos que forma parte de uno de los elementos declarados y que de manera explícita alude a un camino. O sea, porque teníamos templos, teníamos un montón de cosas, teníamos puentes, pero el único elemento gráfico que es propio del camino y que alude al mismo camino es este petrograbado de la cueva de Ábalos, ¿no? Uy, ya se imaginarán, pero ¿por qué Zacatecas? Y Zacatecas nomás tiene dos elementos. Pues porque es el que alude al camino. O sea, y es propio del camino real, ¿no? Y mal que bien, desafortunadamente no está aquí la gente de UNESCO, no pudieron acompañarnos, pero es el logo que UNESCO acompaña, al final de cuentas, ¿no? Entonces yo sí insistiría en que aprovechemos esto que ya está y podemos ya pasar a discutir otra cosa, ¿no? O sea, que vamos a hacer un concurso, vamos a volver a reunir a los diseñadores y se nos va a ir un año en definir un nuevo logotipo cuando ya tenemos uno, ¿no? No quiere decir que no le podamos dar un giro, que no lo hagamos animado, que no lo hagamos en TikTok, que no le pongamos otro aledaño de los estados, o sea, eso no impide. Pero de entrada este elemento ya está posicionado, está registrado ante la UNESCO, ya tomó su trabajo y ya lo tenemos. ¿Para qué volvemos a empezar? Pero esa sería mi reflexión. Gracias, doctor. Hacemos un cierre, Alejandro. Y bueno, no me cansaré de insistir, espero no ser... Bueno, mejor le paso a Alex. Bueno, por alusiones personales, diría. No, yo creo que, a ver, si hay una cosa que celebrar es que creo que de fondo estamos de acuerdo todos y todos. Eso es muy importante y ya es difícil lograrlo, ¿no? Ahora estamos discutiendo las formas y creo que ya llevamos una gran ventaja. Yo nada más insistiría porque además esta es la mesa propia para esto, después en otras mesas se tocarán otros temas, en que... digamos, y sobre todo por defecto profesional para poder hacer mi argumentación, es que los contraargumentos que he escuchado creo que no aportan nada nuevo al asunto de ya tener una imagen. Es decir, decimos, es que la gente luego se va a quejar, pues también se pueden quejar de es que a la gente no le va a gustar si lo ponemos a concurso. Bueno, pues si lo hace nuestro conjunto de diseñadores, también lo pueden criticar. Es decir, yo creo que esas desventajas ya existen actualmente. La idea de renovar no solamente es porque no me parezca adecuado, que sí me lo parece, pero es que creo que no ha logrado tener una penetración, creo que no está adecuado a la comunicación contemporánea que tenemos y que además el hecho de intentar someterlo a concurso como una idea inicial es involucrar a nuestra sociedad civil para que se hable algo acerca del camino. Claro que podríamos buscar otra metodología para hacerlo, pero me parece que podría ser rápido, que podría ser barato, que podría ser fácil y que los próximos 3, 4, 6 meses tengamos a gente en nuestras ciudades, en nuestros municipios, en nuestros estados en general, discutiendo acerca de que va a haber, de que está este concurso y después hablando y después, porque independientemente de si lo critican o no después, eso genera que la gente hable de cosas. Entonces, yo no lo descartaría, pero lo mismo. Lo único que sí creo pues, es que no debemos cerrarnos a ninguna de las opciones. A mí no me parece, de ninguna manera es mi objetivo el cerrarme a que este logo permanezca. Aún creo que independientemente de si este símbolo permanece, necesitamos buscar una marca, como bien lo decía el compañero, que es lo que cuando yo hablaba sobre las conchas de Santiago, ¿no? Tener un elemento
que puedas permitir hacer branding, porque hoy el branding es importante, tener un eslogan, porque hoy el naming es importante, tener una forma de que la gente vaya sintiendo que gana algo al hacer ese recorrido, porque hoy el gaming es importante. Es un asunto de cómo actualizamos nuestros productos culturales y turísticos, y creo que sí merece la pena que hagamos, que ya que estamos además con todas estas voluntades unidas, tenemos la oportunidad de hacer historia y de refrescar este proyecto. Ahora, ya será para la siguiente mesa, pero yo creo que en este primer momento no deberíamos preocuparnos tanto, aunque sé que es un poco ortodoxo mi comentario, sobre si la UNESCO ya lo aprobó o no lo aprobó. A ver, todos aquí tenemos al menos una declaratoria. Nuestros estados, en la entrada de los estados, en las puertas y en el espacio declarado, nosotros tenemos 4, por ejemplo, podemos poner la placa de Lina, de la UNESCO. Después, podemos involucrar otras cosas en nuestra ruta. O sea, y eso es importante, que aquí estamos hablando de dos cosas que al mismo tiempo convergen y se complementan. Uno, una ruta histórica y patrimonial que de alguna manera nos une identitariamente a todos los estados aquí involucrados. Y la segunda, que creo que es lo que no se ha hecho, la posibilidad de generar una ruta turístico-cultural que tenemos la fortuna de que va acompañada de algo tan valioso como esto. La Ruta 66 en Estados Unidos no tiene una historia de este tamaño, y sin embargo miles de personas al año, cientos de miles, la recorren. ¿Por qué? Porque hay una idea de hacer una ruta, ¿no? La ruta patagónica en Chile, la ruta del Pacífico en Argentina. Nosotros no tenemos una ruta en México así realmente reconocida, y es nuestra gran oportunidad de generar un producto turístico cultural alrededor de algo que además tiene toda la sustancia y todo el valor histórico patrimonial. Así que estamos ante un reto maravilloso, y yo de verdad creo que por las inteligencias, las voluntades y las aportaciones que he escuchado, van a salir buenos frutos de este encuentro. Gracias, director del Instituto de Cultura de Aguascalientes. Les propongo, estamos ya 10 minutos después de la una, la intención era que a la una iniciemos la mesa siguiente. Y bueno, habrá tiempo, ahorita el recorrido que haremos en nombre de Dios nos permitirá ver, ya antes, no sé si antes o después del mezcal, pero, o a lo mejor ya con el mezcal es más fácil llegar a acuerdos, pero la intención es que también, dijo alguien, platicaremos en bulto sobre lo que hemos estado aquí discutiendo en la mesa, ¿no? Entonces, creo que será, si a ustedes les parece, lo digo con mucho respeto, podamos terminar aquí esta mesa que, bueno, ya visibilizó un tema que traemos todos en la agenda. Pasemos a la siguiente mesa, tratemos de sujetarnos ya con el que tomemos tiempo de la mesa siguiente para poder salir en tiempo, y platicamos también en el transcurso de la tarde sobre esto para poder ir afinando las conclusiones que tendremos el día de mañana. Entonces, aquí cerramos la mesa sobre el planteamiento que hacíamos de la señalética.